Hola, espero que estén muy bien. Mi nombre es Mairenit Urrieta y yo soy venezolana. En primer lugar, voy a nombrar solo tres. En primer lugar, graduarme. Yo soy estudiante de publicidad y mercadeo, así que lo próximo que quiero lograr es eso, terminar mi carrera. Número dos, emprender. Deseo crear una tienda de ropa para público femenino y masculino. Y tres, modelar. Ahora quiero abrirme paso en el mundo del modelaje, así que esos serían mis tres objetivos principales: graduarme, emprender y modelar. Lastimosamente tengo que responder que sí. Ciertamente nos vemos en una situación crítica en estos momentos, no es lo mejor, pero creo que somos capaces de afrontar las situaciones que nos vienen. No siempre vamos a tener un camino recto. A veces nos toparemos con obstáculos, con piedras, con curvas, y tenemos que estar preparados para ello, tenemos que estar preparados para afrontarlos, para tomar esas curvas y seguir adelante. Yo creo que sí. La verdad es que, bueno, graduarme, que sería la primera, es parte de mí, pues es algo que voy a lograr yo, estudiando y así. La segunda, que sería emprender, bueno, sí, aquí tiene que haber mi comunidad, que serían mis clientes de alguna manera, y ciertamente me están apoyando y eso me encanta, gracias. Y número tres, el modelaje, pues sí, por suerte hay muchos negocios, muchos locales acá a los que uno puede modelarle, hay muchas agencias que también crean casting y allí puedo participar. Pues claro que lo creo, porque es lo que les estaba hablando. Es cuestión de enfoque, es cuestión de saber qué es lo que queremos y no importa en qué lugar estemos, nosotros lo vamos a obtener, porque siempre hay una salida, siempre podemos encontrar alguna manera de realizar las cosas que deseamos. Si quieren algo, realmente lo desean, busquen la manera, búsquenla, porque sé que la van a conseguir. Así que a mí no me importa, no me importa si estaré en China, si estaré en Japón, si estaré en Venezuela, si estaré en donde sea, yo voy a obtener y voy a lograr lo que deseo porque estoy enfocada. Y bueno, muchas gracias, amigo Yamo, por permitirme participar en tu canal de YouTube. Síganlo, comenten y denle me gusta aquí abajo. Los quiero mucho y les mando un beso y saludos desde acá de Venezuela.